Bei uns ein schönes Lied, Wasser braucht das liebe Vieh, Holera und Holeri, wenn Sie sich erinnern können. Also Wasser ist natürlich das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir das normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es zwei verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet und dann anschließend versucht, dass man mehr spezifisch für diesen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang zu diesem Wasser hat, dass man dann dort etwas spezifischer eingreift und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also. Acabas de escuchar a Peter Brabeck Littmatter, empresario austriaco y quien funge como presidente emérito de Nestlé, quien en 2013 afirmaba que el agua no debería ser un derecho humano y que era necesario cotizar en el mercado de valores, así como el petróleo, el oro y bueno, ya sabes, todos esos preciados bienes. ¿Cuál es el problema? Pues que entre menos agua tenga el mundo, las élites tendrían todo el derecho de subirle su precio cuanto quisieran. Y aunque Brabeck Littmatter después se desdijo de sus declaraciones, resulta que solo fue una simulación. Así que es hora de preocuparnos. Resulta que los sueños entonces, incomprendidos del pobre empresario, se han hecho realidad este de por sí duro 2020. Pues bien, el agua, la base de la vida en la Tierra, ha comenzado a cotizar en el mercado de futuros de materias primas este lunes pasado, debido a su escasez y desde ahora su precio fluctuará según los caprichos o especulaciones del mercado. Oferta y demanda, le dicen. Aunque el índice está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California, donde la escasez del agua ha aumentado, este valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados del agua. Estos contratos no requieren entrega física de agua y son puramente financieros, basados en el precio semanal promedio entre las cinco principales cuencas de California hasta 2022. El nuevo índice permitirá no tener que recurrir a una estimación a ojo del precio futuro del agua, sino a cuáles son las expectativas de los principales actores en este mercado. China y Estados Unidos son los principales consumidores de agua en el mundo. Según Naciones Unidas, 2.000 millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua, mientras que en los próximos años, dos tercios del planeta podrían experimentar escasez de agua y millones de personas verse desplazadas. La explotación excesiva de este recurso por el sector primario, la industria y, por supuesto, consumo humano promedio, así como el cambio climático han llevado a que este recurso sea cada vez más escaso. En México ya vemos también el comienzo de la guerra por el agua. Sabiendo esto, ¿crees poder dormir tranquilo ahora? Así comienza En Contacto.